La temperatura en Lima, 16 grados. Abancay, 21. Iquitos, 27 grados. 10 de la mañana y 4 minutos. En entrevista para Exitosa, la Superintendenta Nacional de Migraciones, Marta Silvestre, anunció la remoción en un plazo de 24 horas de todo el personal involucrado en la denuncia de presunto reglaje a políticos y periodistas. Y además he impuesto una reestructuración y recomposición de todo el control migratorio en el aeropuerto. Yo le reitero y le aseguro que vamos a investigar y me solidarizo con todas las personas que han sido mostradas en el reportaje que están pidiendo la investigación. Les garantizo que lo vamos a hacer y me comprometo nuevamente a transmitir todos los resultados de esta investigación, que además, reitero, va a ser célere. Yo he dado 24 horas para la reestructuración y la recomposición. Por otro lado, Silvestre informó que se ha dispuesto la suspensión del uso de celulares a todo el personal de la institución durante el plazo que duren las investigaciones. Quisiera comentarle medidas inmediatas. Yo, como ustedes, me he enterado por esto a través del medio de prensa, a través del informe periodístico. Y, por ejemplo, ayer ya he dispuesto la reestructuración y recomposición de todos los oficiales que atienden en el aeropuerto. Y hemos prohibido el uso de celulares personales como primer paso para iniciar las investigaciones del caso que nos lleven a determinar qué ha estado pasando. La presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, dará inicio hoy a las rondas de diálogo por la gobernabilidad que sostendrá con todas las bancadas del Congreso de la República, iniciando hoy con Alianza para el Progreso a las 6 de la tarde. En entrevista para Exitosa, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Geri Ramón, estimó que a fines del mes de noviembre estará culminando la vacunación contra la COVID-19 a los alumnos de dicha casa de estudios. Bueno, nosotros hablamos de un promedio de 36.000, que consideramos, pues si fuera 1.000 por día, estás hablando de 36 días, ¿no? Y agotaremos para que sea mayor cantidad de alumnos que se vacunen por día, pero también es importante la medida que estamos tomando es que esto no va a ser de la noche a la mañana. Exitosa. Esto es progresivo. Hay facultades, por ejemplo, que ya están viniendo a la semipresencialidad, como son las ciencias médicas. Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada marcharán por ONP y Fonavi. Además, jefe de Estado Pedro Castillo reza por un país unido. Desde la mañana y 7 minutos, continuamos con Nicolás Lúcar.